Buenas tardes. Bienvenidos a la liturgia eucarística del tercer domingo de Adviento. Por favor, apaguen o silencien sus teléfonos celulares en este momento. Además de la colecta regular, tenemos también una canasta especial para todos los niños y los invitamos a que pasen a dejar su ofrenda. Por favor, pónganse de pie para iniciar nuestra celebración. Con el canto 140-140, vienen con alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Buenas tardes. Hoy es un domingo muy especial, el domingo que se llama Gaudete, domingo de Gaudete. En la segunda lectura empieza de esta manera: alégrense siempre. Y este domingo se le llama así porque ya dentro de una semana pasadita estamos celebrando la Navidad. Jesús está aquí. Estas velas nos lo están indicando. Ahorita vamos a encender la tercera vela, el tercer cirio. Y el color representa, este color en la liturgia representa alegría. Alégrense. Todas las lecturas, nos damos cuenta, ponemos atención, es una invitación a alegrarse. Y la razón es, Jesús está cerca. Jesús está cerca. Vamos a prepararnos para recibirlo de una manera especial en esta Navidad. Vamos a entonces a encender este tercer cirio, esta tercera veladora. Señor Dios, tu iglesia espera con alegría la venida de su Salvador, quien ilumina nuestros corazones y disipa la oscuridad de la ignorancia y el pecado. Derrama tus bendiciones sobre nosotros mientras encendemos las velas de esta corona, que su luz refleje el esplendor de Cristo, quien es Señor por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos preparamos también con un acto de mucha humildad. El perdón de los pecados es algo que a nosotros nos debe causar mucha alegría. Y al inicio de cada misa le pedimos eso a Dios, que perdone nuestros pecados y que nos conceda la gracia de seguir siempre adelante. Pidamos pues perdón por nuestros pecados. Jesús, tú que viniste a congregar a las naciones en la paz y el reino de Dios,
Señor, ten piedad. Ten piedad. Señor Jesús, tú que vienes en palabra y sacramento para fortalecernos en la santidad. Cristo, ten piedad. Que vendrás con gloria para la salvación de tu pueblo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo, concédenos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrar siempre con la solemnidad de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros y a pregonar el año de gracia del Señor. Me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas. Así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Porque el poderoso ha hecho obras en mí. Y a los ricos su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Se alegra mi espíritu en Dios, mi los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos.
auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que quiere Dios de ustedes en Cristo Jesús. No impidan la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo, y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. A los humildes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó: yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron: ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él le respondió: no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió: no. Le dijeron: entonces dinos quién eres, para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó: yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor,
como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de las sandalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Empiezo contando dos historias de cuando yo era niño. La primera, cuando vivíamos en Zacatecas, mi papá era maestro. Y entonces durante el verano, que no había clases de escuela, él se venía para los Estados Unidos para trabajar, hacer un poco de dinero extra. Y recuerdo en una ocasión, un año, yo tendría quizás 5 años de edad, que mi mamá nos dijo: ya en unos días viene su papá. Después del verano, más de 2 meses acá en Estados Unidos, pues a mí me dio mucha alegría que ya viniera mi papá, o no estoy seguro si me dio alegría porque venía mi papá o porque yo sabía que nos iba a traer regalos. Siempre nos traía algo, pero en esta ocasión fue algo muy especial, porque yo sí recuerdo que, claro, que mi mamá me dijo: ya viene, va, en unos días viene su papá, y me dio mucha alegría. Ya viene mi papá, y largo se me hacían los días hasta que llegara mi papá. Bueno, pues cuando llegó, sí, ciertamente me trajo una troquita así, con soldaditos. ¿Cómo me gustó esta troquita, recuerdo? ¿Cómo me gustó? Jugaba y volví a jugar con ella. Y después que iba a la escuela, yo regresaba del kinder para querer seguir jugar con mi troca, mis soldaditos ahí, ¿verdad? El caso es que despertó en mí como todo ese aspecto de espera. Porque algo viene, algo bonito viene, ¿verdad? Y se espera, y hasta largo se hacen los días. ¿Verdad? Pues un niño, ¿verdad? Yo era un niño, ¿verdad? Pues todos los sentimientos aflorados ahí no los retiene uno, no los deja uno aflorar. La primera historia. La segunda, tendría yo 7 u 8 años quizás. Soñé que estaba jugando con mis amigos afuera en la calle jugando fútbol, y de repente baja Jesús. Viene Jesús a nosotros, junta a mis amigos y se los lleva, y a mí me dejó. Ah, carajo, ¿por qué me dejó a mí Jesús? Y la sensación que me quedó a mí es: porque soy malo. No me quiere Jesús porque soy malo. Era un sueño, pero muy, muy vivo. Lo recuerdo todavía muy claramente, ese sueño. Estas dos historias me ayudan a entender muy bien este tiempo del Adviento. Este domingo que se llama Gaudete, alégrate. Alégrense siempre, estén siempre alegres, dice San Pablo en la primera carta, el primer documento que tenemos del Nuevo Testamento. Esa carta, la primera carta a los Tesalonicenses, es lo primero que se escribe de lo que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y San Pablo está al final de su carta, despidiéndose ya. Y es como si dijera: ustedes que son cristianos, ustedes que han conocido a Cristo, no les queda otra sino alegrarse, porque es un mandato. En gramática se llama una oración imperativa. Vivan siempre alegres. Es un mandato. Porque pues, la razón es mucho, mucho, muy grande. Y San Pablo se las ha dado ya a través de la carta a los Tesalonicenses. Porque Cristo está con nosotros y Cristo vendrá de nuevo. Es una de las cartas que hablan más sobre la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice: y ese es motivo suficiente para vivir alegres. Bueno, ese es el primer aspecto del Adviento, de querer despertar en nosotros esa expectativa de alguien que viene. Esa tercera vela, ya nomás falta una, en una semana estarán prendidas las cuatro velas, y a las 6 de la tarde ya vamos a estar celebrando Navidad la próxima semana.
No tenemos una cuarta semana extendida de Adviento. Se termina el domingo que empieza la semana para celebrar Navidad. Y es que realmente es algo muy grande. Segunda historia, la segunda. La ausencia de Jesús, ¿cómo causa alegría? Tristeza, sentimiento de vacío, sentimiento de no estoy bien. Jesús me dejó a mí, se llevó a todos mis amigos y a mí me dejó. No está Jesús conmigo y es causa de tristeza, me hace sentir que no soy digno, que soy malo. La ausencia de Jesús siempre nos va a traer sentimientos de decepción. Siempre. La alegría que hoy nos proclama la liturgia este día es un don de Dios. No es algo que nosotros lo podemos conquistar. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer nuestra parte para hacer nuestra esa alegría. ¿Y cuál es esa parte que tenemos que hacer? Desde el principio del Adviento se nos ha dicho, manténganse despiertos, revísense, preparen el camino del Señor. De la semana pasada, preparen el camino del Señor, es decir, échense un clavadito a sus vidas y descubran cuáles son aquellas cosas que todavía no han preparado, aquellas cosas que todavía necesitan limpiar, purificar de sus vidas, quitar de sus vidas. Y esta semana nos habla de la alegría. Yo recuerdo todavía ese momento, le digo, cuando mi papá me trajo eso y se afloraron en mí los sentimientos de alegría, de regocijo. Yo no me acordaba si éramos pobres, si éramos ricos, no me acordaba de nada. Esa alegría estaba ahí conmigo. Al ir creciendo, ¿verdad?, como que las responsabilidades y las cosas van apagando como esos sentimientos de alegría y nos meten en una rutina del trabajo, del cuidado de los hijos, de los estudios. Nos meten en una rutina de tal manera que no tenemos tiempo. Ahorita en este tiempo también, o en estos últimos tiempos, la tecnología nos ha robado el tiempo. Yo creo que la gran mayoría de nosotros gastamos un buen número de horas al día en las redes sociales. Yo lo gastaba mucho, por eso le decía en otra ocasión, tuve que cortar mi cuenta de Facebook, ¿verdad? Y ahorita en este tiempo de Adviento hice como una especie de sacrificio de no ver el TikTok, aunque no tengo la aplicación, siempre me surgían ahí videos, ¿verdad?, y la tentación de picar. Son videos cortos, 10, 15 segundos y otro y otro y otro, ¿no? Entonces, así como hay cosas que nos roban el tiempo y que no nos dejan pensar, no nos dan permiso de que entremos en nosotros mismos y de revisar nuestras vidas. ¿Cómo estoy ahorita? Una de las preguntas que le hacen a San Juan Bautista, llegan y le preguntan, ¿quién eres tú? Yo creo que si nos hacían esa pregunta, vamos a tener que pensar un buen tiempo, pero de veras, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo se determina mi vida? ¿Cómo puedo yo explicar quién soy yo? Y a veces nos cuesta decir o dar respuesta a esta pregunta porque estamos tan ocupados en tantas cosas que no nos ponemos a pensar quién realmente somos nosotros. ¿Quién eres tú? San Juan Bautista lo tenía bien claro, bien claro. La gente pensaba que Juan Bautista era Cristo, era el Cristo que estaban esperando, el Mesías. Otros pensaban que era Elías. Otros pensaban que era el profeta, es decir, Moisés. Ese es de los personajes más grandes del Antiguo Testamento. Ustedes se recuerdan que cuando Jesús tuvo la transfiguración, se presentaron con él dos profetas. ¿Quiénes eran? Moisés y Elías, ya les dije, ¿verdad? Moisés y Elías, es decir, Moisés representa la ley y los profetas Elías. Pero también Moisés fue uno de los más grandes profetas. Nadie en tiempo de Jesús podía hablar en contra de Moisés sin que no le fuera muy mal y muy posiblemente pena de muerte. Es decir, se tenía una gran expectativa de Juan Bautista. ¿Quién eres? No eres el Mesías, no eres Elías, no eres el profeta. Entonces, ¿quién eres? Soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Detrás de mí, y este es el aspecto importante de este evangelio, detrás de mí, o hay alguien entre ustedes que ustedes no conocen, a quien yo no soy digno de inclinarme y desatarle las correas de las sandalias de sus pies. Ese de que habla Juan Bautista es la razón de su misión, la razón de su vida, la razón de su alegría.
Juan Bautista era el hijo de un sacerdote. Él podía estar en el templo ahí haciendo los oficios de un sacerdote, él podía, pero sin embargo él se va al desierto. Y en el desierto, haciendo eco del profeta Isaías, dice: soy la voz que clama en el desierto. Esto es bien interesante. ¿Para qué clamas en el desierto? Clama en las ciudades, ahí donde está la gente para que te escuche. Allí clama, ahí predica. Pero tiene un aspecto importante, porque muchas veces la palabra desierto significa aquello donde nosotros nos sentimos mal, donde nosotros sentimos que no nos escuchan, defraudados, donde sentimos que no hay nada, no hay respuesta para nosotros. Allí viene en ese momento a predicar Juan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es precisamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay uno que no conocen, por eso se sienten así. Por eso se sienten deprimidos, se sienten decepcionados. Porque miren, si nosotros ponemos nuestra confianza en personas o en cosas, nos van a defraudar. Nos van a defraudar. Un ejemplo, perdón los casados, ahí les va. Cuando ustedes se casaron, ¿verdad? Cuando yo estoy casando una pareja aquí, yo digo, ellos se aman a tal grado que van a hacer un compromiso de por vida. Él le va a decir a ella: sabes, yo te amo sobre todas las cosas, menos Dios, ¿verdad? Dios es el primero, o debería ser. Te amo tanto que estoy dispuesto a permanecer fiel a ti, amarte y respetarte hasta que me muera. Para hacer un compromiso de esos tiene que estar de fondo el amor, de otra manera, ¿para qué se dice? Y está toda la ilusión, yo los veo y está toda la ilusión, esta persona con esta persona, voy a estar en mi centro, voy a ser feliz, etcétera. Bueno, pasan 20, 30 años, ¿se cumplieron las expectativas? Muchas veces no, muchas veces no. Y no es que la persona sea mala, es que una persona nunca va a cumplir las expectativas que nuestro ser anhela. San Agustín ya lo había dicho: Señor, nos creaste para ti, nos hiciste para ti, y no estaremos tranquilos hasta que no descansemos en ti. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos para ser feliz? ¿Puedo ser feliz con la persona que vivo ahí? Sí, pero puedo ser verdaderamente feliz si también tengo a Dios y también a esta persona con quien yo me casé. Dios hace mucha diferencia. Tener a Dios hace mucha diferencia. Las lecturas de este día y de todo el Adviento han sido una preparación para que Jesús en esta Navidad no sea solamente un recuerdo, no sea solamente algo que pasó hace 2000 años. Hay gente que dice que los regalos son malos. La verdad, yo no estoy muy de acuerdo con eso, cuando tienen su verdadero sentido espiritual. Esto que yo te traigo, pues yo recuerdo el de la troquita de mi papá. Esto, ¿verdad?, es porque tenemos al Salvador, porque Cristo ha venido, y entonces hay que compartir nuestra alegría también, y los regalos al menos en un momento causan alegría, más si nos gustan, ¿verdad? Si no nos gustan, pues bueno, ya estamos buscando a quién se regalarlo después. ¿Verdad? Bueno, ¿verdad? Pero ¿quién tiene que estar en el centro? ¿Quién es la razón de nuestra alegría? Jesús. Lo necesitamos, lo necesitamos en este momento de nuestras vidas, no importa la edad que tengamos. Necesitamos que Jesús llegue a ser parte esencial de nuestras vidas. La primera lectura, profeta Isaías, regresa el pueblo de Israel del exilio. Estuvieron 50 años en el gran exilio y regresan a Jerusalén. ¿Y qué pasa cuando regresan a Jerusalén? Está Jerusalén destruida. El templo, que era como su orgullo, era la identidad del pueblo de Dios, llegan totalmente destruido. Cuando ustedes van a Jerusalén y ven la muralla esa, el muro de los lamentos, pues ese no es parte del muro, vamos a decir, o del templo, son piedras del cimiento del templo, porque el templo quedó todo destruido y sacaron las piedras de los cimientos y crearon ese muro para tener parte presente, parte del templo ahí presente. Totalmente destruido. Y sin embargo, en la lectura que escuchamos hoy, dice el profeta Isaías: el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido. Y me ha ungido para llevar la buena noticia, la buena nueva, para dar libertad a los cautivos, para despertar a aquellos que duermen en las tinieblas. Isaías, movido por el Espíritu Santo, es capaz de ver mucho más allá que el desastre, que la calamidad. No se queda atorado, no se queda ahí deprimido porque ve todo destruido. Por obra de Dios es capaz de ver más allá. Por eso la alegría de Dios es un don que no muchos tienen.
que es capaz de ir más allá. A mucha gente se queda atorada en su enfermedad, es porque estoy enferma, enfermo, es porque esto está pasando en la familia. Digo, humanamente se siente uno triste, claro, pero el don de la alegría sobrepasa aquello. Pero Dios es mucho más grande que esto. Si esto está pasando, bendito sea Dios. Si Dios lo quiere, bendito sea Dios. Si Dios lo permite, bendito sea Dios. Siempre lo que Dios quiere o permite es lo mejor para nosotros, aunque no lo veamos. Pero en fe lo abrazamos. Y entonces no es capaz de apachurrarnos lo que está pasando. Que en tu nombre, Señor, todo lo puedo. Porque todo lo puedo en Cristo que me conforta. Aún esta situación difícil que estoy pasando, esta situación difícil que se está presentando, todo lo puedo en Cristo que me conforta. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor y eso es lo que importa. Pues bueno, nos queda una semana todavía. No sé qué han hecho ustedes en este tiempo de Adviento, si su vida ha corrido como siempre, pero hay que hacer algo especial para despertar en nosotros esa capacidad de alegría, dejar que Jesús venga a nuestras vidas. Hay que hacer algo especial. Si no han aumentado, aunque sea un poquito de oración, háganlo. Háganlo, preséntense ante nuestro Señor. Señor, aquí estoy porque te necesito. Es que no sé qué decir. No tienes que decir nada. Si no tienes nada que decir, no digas nada. Vente a la capilla un rato y aquí estoy, Señor. Aquí estoy, tú me conoces. Tú sabes lo que estoy pasando, o lo que está mi familia, etcétera. Aquí estamos. A lo mejor ocupan hacer una llamada de teléfono para decir, ¿sabes qué? Perdóname por lo que dije, por lo que te hice. A lo mejor hay que humillarnos un poquito. A lo mejor hay que tomar la iniciativa y, ¿sabes qué? Quiero que platiquemos de esta situación que sucedió, y que yo me sentí ofendido, me sentí ofendido, ofendida, te perdono. Quiero que estemos en paz. Hay que tomar iniciativa para poder abrirnos al don de Dios. Si sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos, nosotros mismos nos cerramos y no recibimos el regalo. Bueno, pues que el Espíritu Santo nos conceda lo que nos presenta hoy en la primera lectura a través del profeta Isaías, de ir más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, o de San Pablo, siempre alegres, vivir siempre alegres, el Salmo, que es el Magnífica de la Santísima Virgen María, mi alma se regocija en Dios mi Salvador, o San Juan Bautista, porque aquel que viene es mucho más grande que yo, en él está mi confianza, él es mi Señor, él es mi Salvador, Salvador del mundo. Que esto nos conceda el Espíritu Santo. Amén. Vamos a despedir a nuestro candidato, candidata o candidatos. ¿Cuántos tenemos? Solamente una. Bien. Quiere entrar en comunión completa con la iglesia. Ha escuchado la palabra de Dios, ahora la mandamos para que siga meditando con aquellos catequistas que el Señor le ha puesto en su camino. Dios Padre misericordioso, bendice a esta hija tuya, Señor, que quiere entrar en comunión completa contigo. Concédele un corazón abierto a tu palabra para que el Espíritu Santo la ilumine y la guíe siempre en el don de la alegría, en el don de la verdad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cristo es la luz que alumbra el camino, es la verdad y el amor libertará a todos los hombres que van en pos de un Y ahora profesemos nuestra fe, que es la fe de la iglesia, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza en Dios, quien nos trae salvación y sanidad, ofrezcamos nuestras peticiones en este día. Para que el Espíritu Santo amplíe sin cesar la vida de oración de la Iglesia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios haga aportar la paz y la justicia ante todas las naciones, y ponga fin a la guerra y la violencia en nuestro mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Señor mire con misericordia a todos los encarcelados, impulsándolos al arrepentimiento y la libertad en Él, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios nos haga en espíritu, alma y cuerpo, mientras nos preparamos para celebrar el nacimiento de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que se están preparando para ser iniciados en la fe católica, que encuentren un amor más profundo por Dios, mientras nos preparamos para la venida de Cristo, roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Por nuestras peticiones personales. Por aquellos que han pedido nuestras oraciones, por aquellos cuyos nombres están escritos en nuestro libro de oraciones, y por aquellos que han fallecido recientemente, Richard Coronado, Rubén González Silva, Margaret Mary Cantú, Aurora Dávila de Canales, Doctor Alberto Galindo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por las intenciones especiales de esta misa, por el eterno descanso de Leonel Cervantes, María Gloria Santos, y por la recuperación de la salud de la sacristán Connie Cantú y del diácono Robert Torres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por todos aquellos que en estos días estarán teniendo sus exámenes finales en la escuela, el Señor les conceda la capacidad de obtener la información que necesitan, de que tengan éxito en sus exámenes, y que tengan los conocimientos necesarios para que un día sirvan al pueblo, a esta sociedad, roguemos al Señor. Y por todos aquellos también que están iniciando sus vacaciones en estos días, que el Señor los proteja, los ayude, y sean una bendición para sus familias, para la sociedad, oremos al Señor. Por los que estarán viajando últimamente, que el Señor los conduzca, los haga llegar con bien a donde van, los que regresarán también, que los haga regresar con bien, oremos al Señor. Señor Dios, escucha las oraciones que hemos elevado ante ti y dales respuesta, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El canto de ofertorio número 170. 170, alegría, alegría, alegría.
Gracias. Cuando a Belén llegaron, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que este sacrificio, Señor, que te ofrecemos con devoción, nunca deje de realizarse para que cumpla el designio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente en nosotros tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, a quien todos los profetas anunciaron y la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan el Bautista anunció su próxima venida y lo señaló después ya presente. Él mismo es quien nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y cantando gozoso su alabanza. Por eso con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas,
ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. El Señor Jesús. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lucas y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Gustavo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Sé fraternalmente la paz. Paz contigo, Dicken. Paz contigo. La paz contigo. La paz contigo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar en la cena del Señor. Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
El canto de comunión número 88. Señor, tú eres el pan. 88. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Número 99, 99. Estás hablando.
Oremos. Imploramos, Señor, tu misericordia, para que estos divinos auxilios nos preparen, purificados de nuestros pecados, para celebrar las fiestas venideras, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momentito, por favor. La segunda colecta de hoy es para la Sociedad de San Vicente de Paúl. La Sociedad del Altar está aceptando donaciones para el proyecto de Nochebuenas. Compre una planta de Nochebuena y ayude a que el santuario luzca hermoso para la temporada navideña, que por cierto finaliza el 8 de enero. Hay una rifa que está patrocinando Catholic Life y es para apoyar a la escuela. Los boletos se venderán en el vestíbulo este fin de semana. El grupo de los guadalupanos está organizando un baile para cerrar el año. Aquí los esperamos para pasar un momento alegre. Esta próxima semana es la última semana de Adviento. Esperamos que todos estemos listos. ¿Están listos? Amén. Sí. Aquí hay algunas cosas que se ayudarán para la preparación de la Navidad. El lunes hay es el Adviento de Reconciliación. Tendremos o habrá 8 padres que estarán disponibles para que vengan a confesarse. El martes será una posada a las 7 de la noche. Se necesitan voluntarios y donaciones. Hay una mesa en el vestíbulo para que se registren. El miércoles, después de la misa del mediodía, continuamos con una oración del mediodía y un canto de oración, y hay un retiro para mujeres que será a las 6:30 de la noche en la sala o en el cuarto 211. El jueves, únanse a nosotros para la misa en español a las 6:30, seguida de oración, a 6:30 p.m., seguida de oración y confesiones. El próximo fin de semana es Navidad. ¡Yes! El cuarto domingo de Adviento es junto con la noche buena. Tomen nota y después no digan que no se les avisa. Tendremos misas dominicales el día 23 a las 8 y 10 de la mañana, 12 de mediodía y 2 de la tarde. Luego comenzamos a celebrar la Navidad con misas de vigilia a las 6 p.m., que es la misa de los niños, con representación del nacimiento del niño Jesús, y una misa bilingüe a las 10 de la noche. La misa del lunes, día de Navidad, será a las 8 y 10 de la mañana en inglés y a las 12 del mediodía en español. Están avisados, no digan que no. Diácono, dijo el día 23, pero es el 24. Domingo 24, sí. Domingo 24. Domingo 24, perdón. Aquí dice. La familia Velero va a llevar el cáliz para rezar por las vocaciones. En comunidad vamos a rezar por las vocaciones. La oración está en la parte posterior de los libros de canto. En el bautismo nos llamaste por nombre y nos hiciste miembros de tu pueblo, la Iglesia. Guíanos a conocer nuestra vocación en la vida y a responder viviendo tu espíritu de santidad. Para tu mayor gloria y para el servicio de tu pueblo,
Eleva miembros dedicados y generosos, quienes servirán con sus vidas como mujeres y hombres religiosos, sacerdotes, diáconos, casados o solteros. Envía tu Espíritu para guiarnos y fortalecernos para que podamos servir a tu pueblo siguiendo el ejemplo de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre te ofrecemos esta oración. Amén. Ustedes saben que nuestras oraciones siempre son escuchadas. Vamos a seguir rezando por las vocaciones. Necesitamos sacerdotes, necesitamos diáconos. Ojalá que se puedan, en este tiempo de adviento, durante estas celebraciones, tener en mente que necesitamos más vocaciones. ¿Hay alguien aquí que está con nosotros, que venga de otra ciudad, de otro país? Especialmente en esta temporada recibimos a gente de otros países o de otras parroquias que estén aquí con nosotros, por favor. ¿De dónde? De Monterrey. Monterrey. ¿Allá atrás? ¿Diácono? ¿Ah, no? No, no está. No, no, no. ¿Cuántos años? ¿De cómo está? 38. ¡Qué testimonio! Bien, vamos a elevar nuestras manos para rezar por ellos y celebrar con ellos también su aniversario y su cumpleaños. Amado Dios, tú creaste a todos los habitantes del mundo y conoces a cada uno por su nombre. Te damos gracias por nuestros hermanos y hermanas que celebran su cumpleaños aniversario este día. Bendícelos con tu amor y amistad. Que ellos crezcan en sabiduría, conocimiento y gracia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Feliz aniversario. Y hoy en la tarde, los Tigres contra el América, ¿verdad? Ya vi que son varios de Monterrey aquí, yo no digo nada, yo no soy del América ni de los Tigres, soy de los Pumas, estoy en contra de los Tigres porque lo descalificaron. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pónganse de pie, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Con el canto número 68, 6, 8.